Hola guapas, ¿cómo están? Deseando que se encuentren al 100% de bien donde quiera que estén. En este video les traigo una reseña de esta paletita de una de las tres que sacó Elea Colors de su colección Nudes y tengo aquí conmigo que es la Hits, porque les voy a insertar la imagen de las otras dos que son Rouge y Muse. Espero haberlo pronunciado bien. La verdad es que todas las paletas están muy lindas. Como el nombre de la colección lo dice, son paletas nudes, pero cada una tiene su toque distinto que las hace únicas cada una de ellas. Pero siento que todas son básicas, que las tenemos que tener en nuestra colección de maquillaje y que les vas a sacar un muy buen uso. La verdad es que es una paleta muy, muy linda. Y bueno, en este video, ¿qué es lo que va a ver? Les voy a mostrar los swatches, la demo de cómo fue que creé este look y mis conclusiones al final, aparte de la introducción que les voy a compartir en estos momentos. Al inicio los swatches no me convencieron del todo, pero espérense para ver las conclusiones de lo que logró hacer esta paletita en mis párpados. Elegí un cut crease, estaba entre un hello eye, realizar un cut crease, un look más sencillito, más básico, pero dije, el cut crease lleva combinación de colores y todo y sería una buena oportunidad para probar la mayor parte de la selección de colores que contiene esta paletita. Y bueno, ¿dónde adquirí yo esta paleta? La adquirí por la tienda en línea de Mocha Cosméticos. Esa tienda, ya tengo videitos de esa tienda en línea por si quieren pasar a visitarlos. Y bueno, con toda esta situación, ahorita comprar en línea es la mejor opción por la salud y bienestar de todos. Y estos empaques, la verdad es que a mí me llamaron muchísimo la atención. Aparte de que ahorita ustedes van a ver en el acercamiento, pero es una paleta que obviamente es de plástico, un plástico rígido, algo macizo. Pero me da el feeling ese aire como si fuera un acrílico y me gusta porque en la parte de esta parte del plástico viene la imagen de la paleta y está muy bonita, muy, muy bonita. La verdad es que todas las paletitas de la colección están muy lindas. No lo había pensado así, pero de repente se me vino esa idea a la cabeza y sí, siento que Elea Color se inspiró en las paletas de Huda Beauty. Y es que esta, cuando me estaba maquillando, dije, wow, al momento que probé una sombra de ellas, que de hecho se las voy a mostrar, viene su espejote, eso es algo que me encantó, pero no las quiero deslumbrar. Esta sombrita de aquí, ay no, es duocromática, viene en tonos morados y rositas, pero es una sombra súper linda. No sé si la cámara lo alcance a captar, yo espero que sí. Voy a intensificar un poco el swatch para que ustedes puedan disfrutar más del color de lo que les hablo. Espero que ya se alcance a ver mejor. Pero el terminado está chulo, precioso, como esta paleta de Huda Beauty que es la Nauri, que por cierto ya le estoy echando moneditas al cochinito porque sí la quiero, es una paleta preciosa. Pero siento que esta, puedo decirte que es el dupe perfecto de la Nauri de Huda Beauty. Y bueno, por 185 pesos, ¿por qué no? Si estás ahorrando para esa paletita, dices, no, yo la verdad no soy mucho de invertir. Entonces, esta es una paleta muy linda que la verdad tiene colores muy bonitos. Tiene 18 sombras. 10 de ellas son terminados mate, 2 de ellas son terminados satinados, 4 son terminados metálicos y 2 son terminados shimmer. Que entre los shimmer se podría decir que este es un poquito, porque ya tiene partículas un poquito más chonchitas, shimmer. La verdad, esta sombrita la apliqué para rellenar mi corte del cut crease en esta parte de la mitad para afuera. Y el terminado me dejó encantada. Solamente de inicio les puedo decir que los swatches no me sorprendieron, pero vámonos a los swatches para que ustedes mismos los puedan ver. La demo de cómo logré hacer ese look y mis conclusiones al final del video. Quédense a verlo y si les gusta regálenme su hermosísimo like y no olviden suscribirse a este canal activando la campanita de notificación. Quédense a verlo.
Apliqué como priming mi corrector de Visu y con el tono más clarito de la paleta voy a sellar ese corrector. Como tono de transición voy a agarrar este tono como terracotita, muy lindo, y lo voy a aplicar suavemente como mi tono de transición. Como un segundo tono para dar más profundidad, voy a tomar este tono que ya es como un terracota, un cafecito, pero un poco más frío. Digamos un terracota 2. Así que lo voy a aplicar como un segundo tonito para empezar a crear profundidad para realizar nuestro cut crease. Voy a hacer esa colita que se salga un poquito y voy a empezar a dar aún más profundidad para marcar ese corte del cut crease con ese tono que vieron, que ya tiene, es como un rojizo, ya es de la gama de rojos. Y está súper bonito. Como ustedes les pueden ver, señalé que casi no tiene caída. Así que haré mi corte de cut crease, o más bien mi cut crease, con mi corrector líquido de Amorous. Y con paciencia lo vamos a hacer. Voy a tomar este tono como perlita con un subtono rosita para aplicar con mi brocha favorita, o sea mi dedo, en la mitad del corte y en la otra mitad hacia afuera. Aplicaré este tono que es el que les digo que se parece mucho a la de Huda Beauty. Hoy está precioso, es un color duocromático entre rosa y morado y me encanta. Voy a tomar este tono como café, como con un subtono gris, para empezar a marcar ese cut crease en la parte superior, pero voy a meterle más profundidad con este negro. Ahora sí, eso es lo que quería. Voy a aplicar este tono como cafecito con gris para la línea inferior del agua y voy a meter otro color más clarito para empezar a difuminar ambos y que se vea ese terminado ahumado que tanto nos gusta. Y bueno, guapas, este es el look que logré crear como les estaba compartiendo al inicio del video. Quedé muy satisfecha y muy feliz con el resultado que me brindó esta paletita de LA Colors de su colección Nudes y que tengo aquí conmigo Hit. Bueno, como ustedes pudieron verlo en los swatches, que aquí les voy a hacer la mini del videito de esa parte de los swatches, la primera impresión sí fue así como que, híjole, sí me decepcionó un poquito porque... Como lo he dicho en videos anteriores, un swatch no nos va a dar el resultado final de la sombra, pero sí es un muy buen indicativo que nos puede orientar para qué dirección va a trabajar esa sombrita, para más o menos darnos la idea de qué tan buena o no tan buena puede ser el pigmento de la paleta que estés comprando, o de sombra individual, o cuarteto, lo que sea.
Y los swatches, no todos, pero sí la mayoría, y si no es que la mitad, salieron muy bajos en pigmento, parchosos. No, la verdad dije, híjole, vamos a ver qué look puedo crear con estos swatches. No con los swatches, pero por la impresión que me llevé, dije, a ver si no me cuesta trabajo hacer el look. Y oh, sorpresa, cuando me estaba haciendo el maquillaje, ese look en mis ojitos, como lo vuelvo a repetir, un swatch no nos lo dice todo. Y este es, si no tengo mal uso de memoria, el primer video en este canal de las cositas que he probado y compartido con ustedes. Que los swatches, la verdad, no me impactaron del todo, pero ¿qué tal el maquillaje a la hora de hacer el look? La paleta me dijo, ¿qué obole? ¿No que no te sorprendía? La verdad, me dejó callada. La calidad, excelente. Tiene una muy buena pigmentación, súper fácil y sencillo de trabajar. Apenas haces tu brochita así y ¡paz! Ya se difuminó, al menos en los colores que yo probé. Y los pigmentos, así tal cual los ves, traspasan. No es que el pigmento esté fuerte y traspasa más bajo. El color negro y el color oscuro, este, el negro, muy muy buen pigmento. Un dato extra es que no sé si ustedes lo observaron en la demo, pero casi nula la caída. Eso es muy bueno. Entonces, por el precio de esta paletita de 185 pesos que yo la adquirí en Mocha, la verdad es que siento que sí vale totalmente la pena que te hagas de esta paletita si tú, guapa, la tienes en la mira. Y pienso que sí le va a echar el ojo a las otras dos. Son tres paletas para hacerme de la colección. Aparte que el empaque está precioso, literal, como las de Huda Beauty. No es cartón prensado, es plástico. Se siente de excelente calidad. Los colores están preciosos. La presentación está muy bonita. Así que LR Colors, muy bien. Me dejó callar, nada que ver con los swatches. Así que bueno, espero que este videito haya sido de su agrado y que sobre todo lo más importante es que si ustedes tienen en la mira alguna de estas paletitas de LR Colors de su más reciente colección que lanzó, bueno, si tú me preguntas, ¿me recomiendas o no me recomiendas esta paleta? Yo te digo que sí, sí va a valer la pena. Para la calidad que tiene la paleta, se me hace un excelente precio y muy accesible. La verdad es una paleta súper linda, a mí me gustó muchísimo el resultado. Espero que este video les haya sido de su agrado y que sobre todo lo más importante es que las oriente por si ustedes tienen en la mira a una de estas hermosas paletitas. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, regálenme su hermosísimo like y no olviden suscribirse a este canal activando la campanita de notificación. Gracias por todo su apoyo, por compartir tiempo juntas. Les mando un abrazo muy fuerte a distancia donde quiera que estén. Síganse cuidando muchísimo. Bye, bye.